¿Quién va? ¿Quién va? Soy yo, Juana la Chana, ¿se puede? ¡Pasa, Chana, pasa! ¿Qué? ¿Qué haces? Pues mira, aquí haciendo trabajo, ya sabes, de casa. Claro, de faena, yo también, de faena vengo yo. Claro. Bueno, que me han dicho que mi gallo el semental está en tu casa. Pues la verdad es que se metió con mis gallinas, eso es la verdad. Pero bueno, yo, pues Chana... aquí vengo a que me lo des. Yo no, si yo te lo hubiera dado enseguida. Va a extrañar que no me lo trajera, Juana. Claro, Chana, claro, claro. Pero claro, mira, tus hijos están hartos de comer cosas buenas. Y mis hijos nada más que comen collejas, espárragos, cardillos. Alguna... para comer carne, ¿eh? Comen lagartos que traen mis otros hijos. ¿Lagartos? Ay, si no hay otra cosa, hija. Luego también alguna culebra. Pues tengo que hacerlo todo. Y te digo una cosa, y dame la mano, Chana, dame la mano. Bueno, espérate un momento antes de que te dé la mano. ¿El gallo me lo vas a dar? Claro que te lo voy a dar, cuando tú me des eso te lo voy a dar. ¿El gallo está vivo, no, claro, Chana? No, no está vivo, ya lo creo que está. ¿Seguro, vivo, eh? Y hermoso, menudo gallo tan hermoso. ¿Y para qué quieres que te dé la mano? Pues mira, para que no se te olviden las cosas, Chana. 4 serenines de harina, media arruga de patatas y una alcuza de aceite, de esas medianitas. Pero lo tienes que traer todo. ¿Y qué vas a hacer con todo eso? ¿Qué voy a hacer? Mira, voy a hacer, a mis hijos voy a hacer un aguadillo, una gachamiga o algo, ¿eh? Y con las patatas, pues ya te digo, voy a hacer un aguadillo. Mujer, ¿todo eso lo necesitas por un gallo? Sí. Pues ¿por mi gallo? Porque yo cojo mato el gallo y esta noche... ¡Ay, eso no! Esta noche mis hijos comen pollo. Eso no, a mi pues, gallico no. Ah, por las cosas y me las traes. Bueno, pues... y te daré el pollo. Voy a que lo prepare. Una cosa. Dime. Que mi Antonio sí no se entere. No te preocupes que no se va a enterar. Por mí no se va a enterar de nada. El gallo está vivo, ¿eh? El gallo está vivo y es hermoso. Vale, pues ahora vengo, ahora vale, vengo. Ya. Pues sabes que esta se creía que se iba a llevar el gallo. No, señora. El gallo tiene su precio. Porque esta tía tiene de todo en su casa. Y yo no tengo nada. Y mis hijos están comiendo todo lo que lo quiero. Ya tengo aquí todo lo que me has pedido. Ah, Chana, ¿lo traes todo? Todo lo tengo, mira. Ahora, dame mi gallo. Vale, espérate, ahora te saco el gallo. Espérate, ahora te saco el gallo. Toma, ya lo tengo ahí. Me has puesto el aceite, las patatas. Todo, todo lo tienes ahí. Vale, pues mira, ahora mismo te doy el gallo, ¿vale? Dame el gallo. Dame el gallo. Trae que se lo voy a dar a mi hijo. Ah, vale. Bueno, Chana, aquí no ha pasado nada. No ha pasado nada. ¿Vale? Pero tú no te vayas de la lengua, porque yo sé que a ti te gusta un poquito, ¿eh? Porque yo no voy a decir nada. Ya te he traído esto, ya no se va a enterar nadie. Nadie, ¿vale? Nadie. No. Vale. Bueno, aquí estamos Belén y la Angie, que este es un nuevo capítulo de La Chana y la Juana. Espero que os guste, como otras cosas que vamos a grabar, pero de momento ahora está así bien.